Just killed the man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life has just begun, but now. Paulina, maravillosa. ¿Cómo lo sentiste? Divino, divino. Muchas gracias a todos. Todo el estudio también vibró contigo y se emocionó muchísimo. Queremos agradecerle por esta preciosa coreografía al grupo de baile del Instituto IFA a cargo de Federico Lynch. Así que muchísimas gracias también. Hermosos. A todas las bailarinas y bailarines que estuvieron muy, muy, muy lindos. Bueno, vamos a pedir una devolución a los cuatro coaches. ¿Qué te parece? Vamos a arrancar por Agus, por supuesto. ¡Ay, Dios! Pauli, no te voy a decir nada de nada. Ya no te voy a decir nada de la voz, ni de cómo cantás, ni nada. Te voy a decir algo personal. Te quiero agradecer primero por elegirme, pero más que nada por también dejarme conocerte como persona, por dejarme charlar contigo, por tomar mis consejos también. Y hoy creo que fue una noche, para mí fue la mejor noche. Yo lo sentí así, tu voz. Brilló totalmente, la gente lo vio. Siento que en cada etapa que pasamos del programa, siempre aposté por vos, siempre confié en vos, en todas. Y que hoy, mientras te estaba escuchando, internamente pensaba, aposté por algo del cual hoy me siento totalmente orgulloso. Y realmente me siento orgulloso de vos. Así gracias, que muchas gracias. Ganes, pierdas, a mí ni me toca, la verdad. Obviamente estaría bueno que ganes. Pero más que nada, creo que conocí a una voz que sé que está acá en Uruguay, que es distinta a todo. Realmente sos distinta a todo. Personalmente y vocalmente sos distinta. Así que te agradezco, te espero un futuro de la Gran 7. Ojalá que pueda estar ahí contigo acompañándote. Gracias a vos, Agus, por acompañarme en todo este tiempo y por confiar en mí para llegar acá. Te quiero. Disfruta. Querido Rada, ¿qué le pareció la actuación de Pau? Bueno, ya casi lo mismo que dice ella. No hace falta en estos momentos hablar de los cantores, cómo cantan, lo que hacen.
cada uno está mostrando su personalidad esta noche. Y Paulina, lo hiciste maravillosamente bien. Estoy súper feliz porque lo que dice él, en cada etapa ha sido creciendo muchísimo. Sos muy segura, es muy dulce tu voz. Da gusto sentarse acá y escucharte cantar. Así que me siento muy feliz y bueno, de aquí a los escenarios. Sos una gran cantante. Vale. Sí, la verdad que estaba escuchando a mis compañeros y no tengo mucho para agregar, solamente que sos tan joven, Paulina. Estaba pensando mientras vos cantabas que tenés una voz maravillosa y sabés cómo usarla, ¿no? Le ponés matiz, le ponés color, cuando tenés que ponerle garra, le ponés. Y tenés una impronta diferente a todos, es verdad. Y celebro que hayas llegado hasta aquí y que de ahora en más, como dice Agus, no importa. Lo que viene va a ser muchísimo mejor y se te habrán abierto muchísimas puertas. Te felicito de todo corazón. Mil gracias. Hermoso. Lucas. Bueno, Paulina, una cantante no es solo una voz, ¿no? Es el combo. O sea, nos hiciste pasear por varias sensaciones, por varios sentimientos en segundos. Porque esto de la voz son segundos. Nos emocionaste en segundos. Estabas ahí con fuerza, con fuego en momentos. O sea, nos hiciste varios viajes. Viajes artísticos, viajes vocales. La única duda que tengo yo es tu futuro, porque vos no parás de crecer. O sea, como que no te rompés un techo, rompés otro techo, seguís creciendo. O sea, realmente tenés una carrera espectacular por delante en nuestro país y estoy seguro que más allá de la frontera nacional. Sí, señor. Felicitaciones. Gracias. Paulina.